El viernes pasado, que fue 23 de junio hacia la noche, se dio a conocer una noticia según la cual el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios o un ejército privado que durante años ha sido financiado por Vladimir Putin, se conoció la noticia acerca de que el líder de este grupo en ese momento estaba intentando ejecutar un golpe de estado en contra de Vladimir Putin y en contra de las principales piezas de la cúpula militar del ejército ruso. Esa noticia ha tenido una gran evolución desde el viernes y hasta el momento de grabar este video, que es el domingo 25 de junio en la tarde. El grupo Wagner, que ha estado presente en operaciones paramilitares en la guerra de Siria, en distintos países de África y últimamente había sido uno de los actores principales en algunas de las batallas más encarnizadas dentro de la actual guerra que Rusia ejecuta en Ucrania. Ese grupo paramilitar estaba avanzando rápidamente en dirección a Moscú y de hecho no estaba encontrando ningún inconveniente para llegar a Moscú y se creía que llegaría a Moscú hoy domingo por la tarde. Sería la primera vez en 70 años que un ejército enemigo estaría tan cerca de Moscú como lo alcanzó a estar el grupo de mercenarios Wagner. La última vez que eso ocurrió fue el ejército nazi que estuvo a las puertas de Moscú y de hecho todo lo que fue el parlamento y el ejecutivo soviético del momento, que era liderado por Stalin, todos ellos empezaron a hacer maletas para evacuar Moscú. Al final el ejército rojo pudo hacer retroceder al ejército nazi y todos ya sabemos el final que esto tuvo. Pero era la primera vez en 70 años que un ejército enemigo intentaba acercarse a Moscú y de hecho lo estaban haciendo. Muchos dicen que el grupo Wagner podría avanzar y de hecho tomar Moscú, ya que gran parte del ejército ruso está siendo utilizado para la guerra en Ucrania y que la mayor parte de lo que queda dentro de Rusia para temas de seguridad es lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y con la policía, unos cuerpos de seguridad que nunca han enfrentado una batalla cuerpo a cuerpo y por supuesto nunca han enfrentado el fuego a ametralladoras, ni nunca han enfrentado tanques ni disparos de artillería. Por la televisión y por medios de internet pudimos observar cómo el grupo Wagner lanzaba misiles hacia helicópteros artillados rusos en territorio ruso. Aquí lo más interesante es lo siguiente: Vladimir Putin durante muchísimo tiempo ha sido considerado como el hombre fuerte de Rusia, un personaje que viene de las entrañas de la KGB, que fue en su momento la policía secreta soviética. La KGB era como la Gestapo de la Alemania nazi. Vladimir Putin era un espía de la KGB. Comienza a escalar en el poder después de que la perestroika provoca que se derrumbe el imperio soviético, todo esto liderado por Mijaíl Gorbachev a finales de los años 80. Recordemos que el momento culminante de todo esto es cuando se derriba el muro de Berlín en el año de 1989. A partir de ese momento, un personaje tan oscuro como Vladimir Putin comienza a escalar posiciones, sobre todo aprovechando el apoyo de Boris Yeltsin en la década de los 90. Y cuando por fin llegó al poder Vladimir Putin, pues él empezó a utilizar todas las herramientas que aprendió durante su paso por la KGB. Está muy documentado cómo ha encarcelado o ha envenenado o ha mandado a asesinar opositores y él tenía mejor las riendas con mano de hierro en Rusia, es decir, a nadie se le pasaba por la cabeza contradecir a Vladimir Putin. Pues bien, esa época dorada en términos de liderazgo para Vladimir Putin aparentemente ha finalizado. Al momento de grabar este video, el grupo de mercenarios Wagner ya no está avanzando rápidamente hacia Rusia. De hecho, su líder de nombre Yevgeny Prigozhin ha llegado a un acuerdo con el presidente de Bielorrusia llamado Lukashenko, un acuerdo a través del cual él decide echar para atrás esta ofensiva para el avance hacia Moscú y ahora sus tropas comienzan a retroceder e irse hacia los campamentos de entrenamiento. El propio Prigozhin, que es el protagonista de toda esta historia, el líder del grupo Wagner, él se va para Bielorrusia, me imagino yo que escapando, pero parte del acuerdo tiene que ver con que Rusia retirará las órdenes de captura
captura contra los principales líderes del grupo Wagner y contra los miembros de su ejército. Ya no habrán condenas ni por cosas anteriores que hayan hecho, ni por lo que ha ocurrido, que es un intento de golpe de Estado. Sin embargo, acabo de decir que hasta ahora todos pensábamos que Vladimir Putin era el hombre fuerte de Rusia, pero el solo hecho de que Vladimir Putin haya tenido que huir de Moscú y de que aparentemente en Moscú se hayan empezado a construir barricadas y a desalojar edificios públicos y administrativos, y el simple hecho de que se haya llegado a un acuerdo para que el grupo Wagner decidiese echarse para atrás, pues nos dice que Vladimir Putin realmente le vio las orejas al lobo y que ya no es el hombre fuerte de Rusia. Era el hombre fuerte sencillamente porque era el único con el poder o con la influencia para poner en su sitio a todas las facciones en disputa. Todos los que conocen Rusia dicen que Rusia es sencillamente liderado por mafiosos y que por eso sus actividades son mafiosas. Lo único que quieren es robar y hacer un montón de historias, pero que son mafiosos. Y entonces Vladimir Putin, dentro de todos los matones, pues era el más matón de todos. Aparentemente ese liderazgo ha finalizado y ahora solamente pueden ocurrir una de dos cosas: o Lukashenko lo desaparecen o lo matan, o a Vladimir Putin lo desaparecen o lo matan, pero eso ya no volverá a ser lo mismo. En términos de inversiones y en términos de mercados, pues las apuestas son las siguientes: si Lukashenko llegase a ganar esta partida y en algún momento, por ejemplo, llegase a ser nombrado ministro de defensa de Rusia o incluso llegase a liderar Rusia, probablemente sería alguien más pro-occidental, probablemente, porque allí pueden ocurrir un montón de historias. Si Vladimir Putin mata a Lukashenko, pues Vladimir Putin es lo que todo el mundo conoce, pues las cosas seguirían igual que como están ahora. O se muere Vladimir Putin o se muere Lukashenko. El caso es que en términos de economía, si llegase a ocurrir una guerra civil en Rusia, una guerra interna en Rusia, lo primero que ocurriría es que probablemente Ucrania pues ya no vería un peligro y esa guerra de Rusia con ellos pues ya no tendría mucho futuro porque Rusia se tendría que concentrar en su conflicto interno. Pero si hay realmente un conflicto interno o una guerra civil, los precios del petróleo y del gas probablemente se dispararían al estilo de lo que ocurrió en febrero del año 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Y en ese sentido volveríamos otra vez con unas expectativas de inflación al alza, no solamente en Europa o en los Estados Unidos, sino a escala global. Y con expectativas de inflación al alza, empujada por los precios de los commodities, especialmente commodities energéticos como gas y petróleo, entonces estaríamos otra vez en un escenario de tipos de interés al alza. En ese momento los mercados estaban al alza, eran muy positivos, porque lo que se estaba descontando primero es que los tipos de interés en los Estados Unidos habían llegado a su nivel máximo, o por lo menos ya estaban muy cerca de su pico máximo, y que a continuación, debido a que la inflación en general había estado cayendo a lo largo del último año, con excepción de la inflación núcleo, pero que con la caída de la inflación durante los últimos meses, eso acercaba muchísimo las posibilidades de recortes en los tipos de interés. Y recordemos que cuando se recortan los tipos de interés, esto tiene dos consecuencias muy positivas para los mercados. La primera de ellas tiene que ver con la valoración de los activos. Si los tipos de interés cae, entonces por valoración de activos el precio de esos activos sube. Pero también cuando los tipos de interés caen, lo que está cayendo también es el coste del capital, el coste de los créditos y el coste del apalancamiento. Como en los mercados financieros, mucho del dinero que se utiliza para invertir y hacer trading es apalancamiento, es decir, es créditos. Si los tipos de interés caen, pues los agentes, los inversionistas y los traders tendrán incentivos para apalancarse, para tomar dinero prestado e invertir más o hacer más trading, y esto por supuesto que da fuerza a un mercado alcista. Pero si el peor escenario se materializa, una guerra civil en Rusia, una guerra de facciones, los poderes están equilibrados, por lo tanto ni uno puede aplastar al otro ni el otro puede aplastar al otro, sino que hay una fuerza de poderes que es equivalente y el conflicto interno se extiende y se convierte en algo dramático, y eso ocurre, entonces expectativas de tipos de interés al alza, porque las expectativas de inflación serán al alza. Conclusión: que los mercados volverán a la baja. Ojo con los escenarios.
Ojo a la evolución de este conflicto. Realmente lo que está ocurriendo en Rusia es algo que uno ve como en las películas, en estas películas de los 80s y los 90s, como El Pacificador con George Clooney. Bueno, hay un montón de películas que nos muestran, parecen haber sido premonitorias con estos eventos dramáticos. De hecho, si ustedes ven la historia después de la caída de la cortina de hierro en 1989, todo lo que ocurrió con el derrumbe de la Unión Soviética fue dramático. Fue muy dramático. Espías de la KGB volviéndose multimillonarios, antiguos miembros del Politburó, es decir, del Partido Comunista Ruso, tomando el control de empresas que estaban siendo privatizadas rápidamente, también se convirtieron en multimillonarios. Un borrachín como Boris Yeltsin tomando el control de Rusia después de que se le acabase el periodo a Mijaíl Gorbachov y después de esto el ascenso al poder de Vladimir Putin, que durante más de 20 años ha sido el líder indiscutible de Rusia, pero esa época dorada para él ha llegado a su final, porque ahora todo el mundo sabe que Putin no controla Rusia, no controla su ejército, no controla el territorio y no controla a todas las facciones en disputa. Espero que este video haya sido interesante. La verdad es que es de película lo que ahora mismo está ocurriendo en Rusia. Hay que estar atentos si nos gustan las inversiones, si nos gustan los mercados, si nos gusta la economía. Lo que está pasando en Rusia pues es muy interesante. A mí me gusta la política, pero como no me dedico a la política, lo que sí me da dinero son las inversiones. Si quieres aprender a invertir, recuerda realizar el curso gratis. Si quieres conocer tu perfil de riesgo, también puedes saberlo completamente gratis utilizando el link aquí debajo. Si este video te ha parecido de valor, déjanos un gran me gusta, ni lo dudes. Comparte también nuestro video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho.